niñas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Karen, para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Mis amoshis, el día de hoy les traigo un videito en donde les voy a decir las razones por las que una mujer debería levantar pesas o debería hacer ejercicios con pesas, no solamente enfocarse en cardio, no solamente enfocarse en bajar y bajar y bajar y bajar y bajar de peso. Lo importante también es que tonifiquemos nuestros músculos, así mismo de la manera en cómo queremos mantenernos saludables. No solamente te enfoques en bajar de peso. A veces nosotras las mujeres pensamos que entre más delgadas somos, mejor vamos a vernos y más saludables vamos a estar, y estamos cometiendo un grave error. Yo también fui parte de esto, así que por eso estoy haciendo este video, para mostrarles las razones básicas y las razones obvias porque una mujer debería también levantar pesas. Así que vamos a comenzar con el video. Ponte cómoda y hay que ver lo que tenemos. Una de las razones más importantes para que las mujeres empecemos a levantar pesas es que puedes comer en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque cuando tú alzas pesas vas a quemar más calorías. Aparte de eso, tu metabolismo va a funcionar muchísimo mejor, porque es como que le estás dando un clic, como que lo activas. Cuando tú comes más, vas a hacer que tu cuerpo empiece a consumir esa comida, la transforma en energía. Tienes que tener también en cuenta que los carbohidratos, las grasas y las proteínas son muy, muy, muy importantes que estén dentro de tu alimentación diaria. Entonces, ¿qué más? Que para que tú puedas levantar más pesas, más peso, debes comer más. Es todo lo contrario a lo que la gente cree, a lo que las mujeres pensamos, en que debemos comer menos para mantenernos super fitness, super wow, y no es así. Así que si vas a levantar pesas, tienes que tratar de comer mucho, mucho, mucho más de lo que estás comiendo ahora. You trying to pray, but I'm on my grind, I'm trying to play. Puedes utilizar esta comida que estás comiendo en exceso para que tu músculo crezca. Existen programas muy famosos, existen páginas en donde tú puedes buscar cuántos macros debes tener de acuerdo a tu porte, de acuerdo a tu contextura y a tu actividad física. Así que utiliza esta comida para que tu cuerpo y tus músculos crezcan si estás en etapa de volumen, porque en etapa de definición es algo totalmente diferente. Otra de las razones por la que las mujeres deberíamos levantar pesas es porque vamos a ir moldeando nuestra figura. Cuando tú empiezas enfocarte en hacer más glúteos, en hacer más piernas, en marcar muy bien tu abdomen, en ejercitar más tus hombros, tu espalda, cuando lo haces con pesas, estás dando forma a tu cuerpo, estás haciéndote más curvilínea, porque cuando tú empiezas a perder masa corporal, pierdes grasa y pierdes, como te digo, el músculo. Cuando tú empiezas a dejar de comer, cuando tú empiezas a hacer solamente cardio, no solamente vas a perder grasa, sino vas a perder muchísimo, muchísimo parte de tu músculo, porque cuando tú entrenas con pesas, estás activando tu cuerpo para que empiece a tomar forma, para que tus muslos, para que tus glúteos, para que todo en tu cuerpo crezca, y te vas a poner más bonita y más curvilínea. Así que cuando tú vayas y te midas esa ropa favorita, ese jean, esa licra que tanto te gusta, te vas a ver mucho, mucho, mucho más bonita. Cuando tú empiezas a levantar pesas,
vas a ver que vas a empezar a quemar más grasa. Debido a que tu actividad física, a que tu ritmo cardíaco van aumentando. Tu actividad física aumenta, tu ritmo cardíaco aumenta y por ende vas a empezar a quemar más grasa. Te voy a dar un ejemplo para que puedas entenderme mejor. Por ejemplo, cuando tú acabas de hacer una serie de sentadillas, vas a darte cuenta que tu ritmo cardíaco va a seguir como al mismo ritmo que cuando estabas haciendo el ejercicio. Esto quiere decir que cuando ya estás inactiva, cuando ya hayas dejado de hacer la serie de sentadillas, aún así tu cuerpo va a seguir quemando grasa. Es lo mismo que pasa cuando hacemos el famoso cardio HIIT, que es, por ejemplo, corres súper rápido 20 segundos y descansas 40 segundos. En los 40 segundos tu cuerpo sigue quemando grasa. Y es lo mismo que pasa cuando hacemos pesas. No importa la intensidad o el peso que tú pongas, lo importante es hacer bien el ejercicio. Y cuando tú ya te mantengas inactiva o ya estés en tu periodo de descanso para la siguiente serie, tu cuerpo aún así va a seguir quemando grasa. Y eso es buenísimo, porque mientras descansas, quemas grasa. Genial. Otra razón súper, súper importante por lo que las mujeres debemos empezar a levantar pesas es que esto previene la osteoporosis cuando tú ya seas un poco más viejita, cuando ya tu edad avance. Porque al momento de tú empezar a levantar pesas, vas a tonificar tus músculos, vas a hacer que tus huesos se hagan más fuertes. Ya pues el cerebro, todo nuestro cuerpo está conectado a nuestro cerebro. Y cuando tú empiezas de a poquito, no te digo que vayas al gimnasio y haces un montón de peso, esto es poco a poco. Entonces esto te va a ayudar en el futuro a que, más que todas las mujeres que ya somos mamás y hemos dado de lactar, esto hace que nuestros huesos se hagan un poco más débiles, y cuando ya llegamos a la edad, a una edad más avanzada, esto nos puede ocasionar osteoporosis. Es por eso que hay un dicho que dicen que el deporte es vida, el deporte es salud, y por eso te recomiendo muchísimo que si es que vas al gimnasio y no estás levantando pesas, solamente te estás enfocando en cardio, empieces de a poquito a levantar una serie con un peso mínimo, y así vas a ir subiendo y vas a ir viendo que tu cuerpo se va haciendo más fuerte y por ende tus huesos también se hacen un poco más duros, y esto va a evitar que en un futuro te pueda dar osteoporosis o tus huesos se hagan mucho, mucho más. Cuando tú haces esta clase de ejercicios que implica levantar pesas, haces que exista más irrigación de oxígeno a tu sangre. Esto hace que tu estado de ánimo cambie, hace que tu memoria se active y hace que así tú estés mucho más activa y mucho más animada durante todo el día. De verdad, pruébalo, es comprobadísimo que hace que tu estado de ánimo cambie, que tu cuerpo se llene mucho más de oxígeno que cuando solamente haces cardio. ¿Sabías que cuando empiezas a levantar pesas haces que tu sistema inmunológico aumente? Esto va a hacer que no tengas muchas enfermedades, hacen que tu sistema inmunológico se cargue de energía, y esto va a evitar que te dé la típica gripe, el malestar, los dolores de cabeza. Hasta incluso te ayuda muchísimo cuando tú tienes un trabajo súper estresante. Déjame decirte que a mí me ha pasado muchísimo eso, y puedes destapar todo ese estrés, toda esa energía acumulada cuando tú levantas pesas. A mí en lo personal me gusta muchísimo hacer, bueno, como todas las mujeres, glúteos y piernas, pero también amo hacer muchísimo espalda y brazos. Y me he dado cuenta que cuando tengo esos días muy, muy, muy cargados de muchísimas cosas, es en donde yo desfogo, me destapo, y eso me ayuda muchísimo, muchísimo a mantenerme con cero estrés,
mucho, mucho, mucho más saludable. Veo que no me enfermo para nada. Es rarísimo, rarísimo que llegue a darme una gripe o alguna cosa. Incluso cuando mi esposo o alguien aquí en mi casa se enferma, yo soy la que menos se enferma. Entonces, sí, yo te recomiendo muchísimo porque así ayudas a que tu sistema inmunológico vaya para aquí. Y por último, pero no menos importante, cuando tú empiezas a levantar pesas, vas a ver que cuando lo empiezas a hacer de una forma correcta, tu postura va a ir mejorando paulatinamente. Porque así no te des cuenta, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas personas, y me incluyo, que caminamos así, con nuestra espalda súper, súper abajo. Eso hace que muchos de nuestros músculos se contraigan, y eso también te puede causar mucho estrés. Así que cuando empiezas a levantar pesas, vas a mejorar muchísimo tu postura, y así va a mejorar también muchísimo tu autoestima. Te vas a ver mucho más radiante, te vas a ver mucho más feliz. Y no solamente eso, aparte de que quemas grasa, aparte de que tu postura se ve al 100, aparte de que tu sistema inmunológico se va a ir a las nubes, vas a sentirte mucho más confiada, vas a sentirte mucho más saludable. No solamente es el hecho de ir al gimnasio, hacer un poco de aquí, un poco de acá y eso, también es muchísimo, muchísimo, muchísimo importante la alimentación. También es importante alguna que otra vitamina. Y bueno, los suplementos no son suplementos si es que no te alimentas bien. Así que bueno, eso lo hablaré en otro video. Y bueno, mis amoshis, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo, espero les sirva muchísimo. Yo también estoy en este camino que es muy largo por recorrer. No es un camino fácil, no es un camino que lo tomas de un día al otro. Esto es de a poquito, paso a pasito, se llega lejos. Y bueno, espero les haya gustado mucho, les sirva muchísimo este video. Cualquier pregunta que tengas, déjame aquí abajo en los comentarios. No te olvides que tengo redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Ahí también me puedes seguir, puedes dejarme cualquier comentario, yo siempre les respondo. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. En la parte de aquí abajito hay un botón en donde puedes hacer clic, es totalmente gratis. Y nos vemos en mi próximo video. Besos. Bye. All the things you make up by the bread and I.